Iniciaremos agora o colóquio Esporte para Todos, Ganho de Todos, chamando ao palco o mediador João Palomino, da ESPN Brasil, e os convidados Abel Ardigó, Instituto Esporte e Educação do Brasil, Andrés Thompson, do Street Football World do Brasil, e Débora Machado, Núcleo Movimentos em Semente do Brasil. Entonces la palabra a João Palomino. Buenas noches, quiero agradecerle por la invitación de poder venir acá a participar como mediador de debates importantes, que reúne gente que decide mucho de lo que vamos a hacer en el país de ahora en adelante, lo que queremos ser, lo que pretendemos ser, y sobre nuestra visión del deporte, de la educación y de todos los derechos naturales y iguales de la solución que a veces son arrancados de forma violenta a las personas. Y represento a una empresa que tiene un compromiso social volcado para asumir este compromiso social y partió de la posición crítica que siempre asumió y de mirar al gobierno y exigirle al gobierno las necesidades básicas de la población. Salió del campo solamente de la queja para empezar a entrar al campo de acción con un proyecto muy significativo y que muchos de ustedes lo conocen muy bien, que es la Caravana del Deporte, que era para hacer algo difundido por todo el país, por el país y para el país. Entonces, tengo como uno de nuestros compromisos sociales y no nos descartamos de él, no nos lo abandonamos. Entonces, es un ambiente muy familiar para todos nosotros, familiar para mí, para todos nosotros. Y quiero decir que me siento muy a gusto para interrogarlos, de cierta forma, sobre los proyectos que ustedes desarrollan y que los resultados que ustedes están conquistando, porque muchas de las soluciones que son tan simples, son tan evidentes y que son frutos solamente de organización, estrategia y proyecto, y no tanto de involucración o de tener este dinero, fondos y esfuerzos. Y justamente en un momento como este, en un lugar, es intercambio de experiencia, va a ser la forma que nosotros vamos a conseguir desarrollar un trabajo aún mejor para el de lo que nos propusimos. Entonces, están aquí conmigo Débora Machado, del Núcleo Movimientos y Semente de PELC Brasil, integrante del grupo de investigación. Está estudiando en un doctorado en educación, una maestría en educación física, ambas por la Universidad Metodista de Pesca, especialista en ocio, educación por la UFR, Letter Science de l'Homme de Société, licenciada por la UNICAMP, coordinadora pedagógica por responsable por la articulación del PEC de Campinas. Andrés Thompson, The Street Football World Brasil, responsable por las actividades de esa institución en este país, tiene experiencia anterior en otras instituciones en América Latina y Caribe. Abel Ardigó, del Instituto Esporte Educación, licenciado en Educación Física con especialización en entrenamiento deportivo, con maestría en transdisciplinaridad y profesor de UNI-ITALO de las materias procesos pedagógicos del deporte escolar y voleibol. Entonces, le pido que Débora haga su presentación, que nos comente, nos hable un poquito más de su trabajo con su grupo Núcleo Movimientos en Semente. Muchas gracias por la introducción. Quiero saludar a mis compañeros de mesa, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer además también, sobre todo, a CES por esta invitación, esta oportunidad de contarles a ustedes un poco de lo que ha sido el objeto de nuestras acciones en el campo del deporte y ocio. Quiero decir la sorpresa que tenemos por la invitación.
porque somos una asociación nueva, un núcleo, es una asociación de la sociedad civil organizada que nació en 2009 y se consolidó en 2010. Entonces, por lo tanto, estamos empezando, de hecho, un trabajo y tratando de discutir la cuestión del deporte, de participación, la garantía del derecho del deporte y el ocio para los niños y adolescentes. Entiendo que esa discusión cruza el tema del derecho a la ciudad, garantizando esos derechos es el garantizar el derecho que las personas vivan en la ciudad en su plenitud. Entonces, estas acciones están orientadas sobre todo en dos. Nosotros tenemos algunas acciones propias relacionadas a la atención de niños en albergues, que nosotros, a partir de un diagnóstico, nos dimos cuenta que era un segmento que prácticamente no estaba atendido con actividades de deporte y ocio. Entonces decidimos centrar parte de nuestro trabajo con ese público y además también para dar la cara con la metodología que estamos utilizando, buscamos una alianza institucional en Campinas que fue hecho posible por el programa Deporte y Ocio de la Ciudad a partir de un pleito que nosotros participamos involucrando cuatro instituciones de la ciudad y dentro del cual asumimos el rol de coordinación pedagógica, articulación de la gestión compartida, que quiere decir, para explicar un poco a ustedes, que la mayor parte de ustedes estaba aquí hoy de mañana escuchar un poquito sobre los programas del ministerio y nosotros hicimos su implementación del PEOC en Campinas en dos comunidades, entonces atendiendo núcleos que hoy tienen 4.000 o 6.000 atenciones directas y inscritos más o menos más de 1.150 inscritos, una experiencia completamente nueva que nosotros tenemos un trabajo que está empezando pero que tiene como foco la intervención del deporte y participación basado en cuatro pilares: la cuestión de discutir el espacio de los, y uso de los espacios públicos para practicar deporte y ocio, pensar la formación continua y la formación en servicio de gestores, líderes, etcétera, de todos los involucrados en el proceso de implementación de proyectos, la oferta de actividades de deporte y ocio para esas comunidades que nosotros vimos que eran comunidades en las cuales el deporte no les llegaba. Entonces me parece que eso pasó a ser una prioridad para nosotros y el cuarto rubro esta tarde hacer la aproximación entre la sociedad civil organizada en la lucha por esos derechos y el poder público. Entonces hicimos esa primera experiencia con recursos del gobierno federal y ahora estamos consiguiendo discutir eso con creando mecanismos con el municipio para tratar de hacer un plano de continuidad que nosotros entendemos que está relacionado con toda la discusión que estamos haciendo hoy sobre la cuestión del legado. ¿Cuál es el rol de la parte de la sociedad civil? ¿Cómo vamos a actuar para poder discutir y pensar en acciones concretas involucrando recursos públicos, privados, etcétera? Pero buscar ese diálogo con el poder público para tratar de que esa política se constituya como una política de Estado. Yo creo que el gran desafío es, yo también me siento un poco desafiada cuando veo el MUR, cómo podríamos pensar el legado, cómo podemos pensar la garantía del derecho al ocio si todavía precisamos fortalecer esa institución con una política de Estado. Entonces tenemos que pensar en el deporte y el ocio como una política de Estado en Brasil. Tiene un papel y roles para todo el mundo, para la sociedad civil organizada, para la iniciativa privada y sobre todo para el poder público, y el legado de nuestro entendimiento pasa justamente por ese sentido, y es justamente eso que nosotros estamos tratando de hacer todavía en una iniciativa bastante, estamos en el inicio de ese trabajo. De hecho, hace un año y medio estamos desarrollando acciones, conseguimos movilizar las comunidades, las prácticas, y entonces vimos que era posible, que hay potencial para eso, pero que hay límites tanto de orden cultural que me parece que tenemos que romper, hacer una campaña como MOVE y que estimular la práctica del deporte y el ocio en pro de la salud, me parece que tiene un rol importante, pero sobre todo tratar de organización y gestión de recursos. Me parece que en el periodo del escenario que tenemos hoy, tenemos una condición de recursos, pero el tema es cómo vamos a administrar esos recursos y cuál es el potencial que
podemos dar las acciones que vamos a desarrollar. Entonces son los puntos que nortean nuestro trabajo y creo que de aquí a poco vamos a poder hablar un poco más sobre eso. Bueno, ya son dos temas muy interesantes para la conversación de hoy. Y una cuestión es cómo hacer que el poder público entienda el deporte, el ocio, como una necesidad para mantenimiento. Y otra cuestión, esa palabrita de maldita que la prensa deportiva comprometida con su rol absorbió y que pasó a exigir rutinariamente del poder público legado. ¿Qué va a quedar después de inversiones, absurdas en el deporte de alto rendimiento, en plazas deportivas, como pasó en el PAN 2007? ¿Cuál es el legado que nos va a decir? Y esa exigencia tiene que ser constante, tiene que ser perseverante. Esto es un buen tema para que discutamos después de y esperamos la participación de todos ustedes. Andrés Thompson, por favor. Buenas tardes a todas y todos, moderador, conferencistas, estoy muy agradecido también a Sesky y a ISCA por esta invitación y voy a tratar de ser bien breve para dejamos más tiempo para toda la participación del público y yo firmo y hago mío lo que dijo Débora en ese pensamiento. Yo estoy trabajando hace 2 años con Wolf en Brasil. Brasil, el Instituto Street Football World, es una institución no gubernamental, sucede en Berlín, y igual que una red global de organizaciones no gubernamentales, que son 90 organizaciones en 50 países, más de 50 países del mundo, que trabaja con fútbol como una herramienta para el desarrollo social a través de varias diferentes modalidades. Una de las modalidades más desarrolladas en Latinoamérica y también por las organizaciones que son miembros de esa red, que son 5 organizaciones, Marañón, Salvador, San Pablo, Río Janeiro y Porto Alegre, es una metodología que se llama fútbol de calle. De ahí viene el nombre en inglés, ¿no? Es la traducción del nombre y es una metodología pedagógica, educativa para trabajar con el fútbol que involucra a chicos y chicas rápidamente, no tiene juez, hay métodos de autorreglamentación del juego, hay discusión colectiva de las reglas del juego, hay una evaluación posterior, son 3 tiempos de juego, y que es una metodología que se usa mucho en Latinoamérica para trabajar fútbol en comunidades. En Latinoamérica tiene 20 y tantas organizaciones, miembros de esa red. Desde 2011 abrimos una oficina en Brasil que yo coordino en este momento por causa del Mundial de 2014 y lo que nosotros estamos haciendo en Brasil es tratar de ver de una forma sistemática el rol de la sociedad civil, sobre todo en ese proceso del Mundial en relación al fútbol, legado, desarrollo social. Entonces nosotros tenemos como primer objetivo principal para el cual estamos trabajando, hicimos ayer una reunión de trabajo previo por causa del MUF, justamente para fortalecer la sociedad civil en esa área de deporte y fútbol en particular. Nosotros hicimos un estudio en 2011 y vimos que en realidad cuando comparamos con otros sectores, otras áreas de la sociedad civil brasileña, el sector deportes tienen una invisibilidad muy grande, hay poca atención de los medios, hay muy bajo entendimiento de qué quiere decir deporte educativo o qué es la relación del deporte con el desarrollo social. Y entonces estamos haciendo una serie de acciones y vamos a continuar a hacerlas para poder fortalecer y apoyar ese sector de la sociedad civil.
Y junto con eso, relacionado a todo el tema de la incidencia en los medios, visibilidad en las medias y en esas acciones. También ayudamos en la formación de los periodistas, que vean la sociedad, vemos la función social del deporte de una forma muy fácil, menos resultados, juegos, jugadores, etcétera, o para el negocio del fútbol, pero hay mucho poco espacio en los medios en materias de aquellas sesiones que trascienden la cuestión del juego. Entonces vemos que el fútbol no es solamente un juego, es una manera, puede ser una forma de cambiar el mundo, y tratamos de hacer acciones justamente para promover ese concepto en los medios. No podemos olvidarnos, como dijo usted, que el rol del Estado en la promoción del deporte para todos es fundamental. Y nosotros también estamos empezando a desarrollar nuestras acciones, y evidentemente nosotros no somos una organización muy chica, pero en función de un trabajo de colaboración, de red, podemos actuar en las políticas públicas, no solo en la red del deporte, porque nos parece que la cuestión del deporte para todos no es una cuestión del Ministerio del Deporte solamente, es una cuestión transversal y que tiene que estar en varias políticas públicas integradas. Estamos tratando de integrarnos e integrar otras acciones en esa lucha fundamental del deporte para todos y tener una política, yo diría, social del deporte, que va más allá del mero deporte en sí. Y eso evidentemente está en línea con la gran cuestión del legado social. Y no sabemos, por experiencia, no sabemos, vemos las diferentes mundiales de Alemania, Sudáfrica, etcétera, más recientes. Esos mega eventos deportivos, por su naturaleza, tienen efectos legados negativos, no tienen legados positivos. Son un gran negocio para unos pocos. Y lo que queda es muy poco, ni siquiera las grandes construcciones como las arenas, los estadios, etcétera, que ya tienen muchos estudios que muestran con clareza que quedan después vacíos después de los juegos. Entonces, si no hacemos algo en materia de legado social, al final acaba siendo negatividad hasta el día de hoy. No vemos en materia de políticas de Estado una política clara, explícita, acordada con la sociedad en función del legado social. Nosotros vamos a hacer un trabajo de abogados para que eso cambie. Ayer escuché en un panel alguien que decía que en realidad la cuestión del legado, la discusión del legado social tiene que ser previo a la discusión del mundial. Cualquier mega evento deportivo, si pensamos primero, tenemos que pensar qué nos va a dejar ese evento como legado social para después ver si queremos o no queremos ese evento. Pero la lógica del mercado nos lleva para que se piense algo diferente. Vamos a hacer el evento, vamos a hacer una gran fiesta, vamos a hacer un gran negocio y finalmente vamos a ver qué es lo que queda, qué es lo que sobra y qué legado social nos queda como regalo. Entonces alguien dijo ayer que la cuestión del legado social, de hecho, es una expresión marketera para justificar un gran negocio. Me parece que esa discusión todavía está muy fría en Brasil, y me parece que la función nuestra es tratar justamente llevar adelante ese debate. Y finalmente queremos las cuestiones positivas, no solamente la mitigación de lo negativo, sino también queremos reacciones positivas en materia de lo que se decía antes, de construir, ayudar a construir el fortalecimiento de la sociedad civil brasileña en esa área de trabajo del deporte y cambio social. Y finalmente, en otra área que todavía se habla muy poco en Brasil es el tema de la responsabilidad social en el mundo del deporte. Entonces estamos hablando tanto de los atletas como de las empresas, de los deportes, de nuestras asociaciones relacionadas al deporte, etcétera, confederaciones, etcétera. Nosotros tuvimos en el mundo varios casos de muy interesantes de clubes de fútbol, asociaciones de fútbol.
de uniones de fútbol que tienen políticas explícitas y muy positivas de responsabilidad social. Brasil ha avanzado mucho en este campo en la última década en el área de responsabilidad social empresarial. Yo diría inclusive que es vanguardia en América Latina en términos de cantidad y calidad de políticas en el área de responsabilidad social empresarial. Nuestro mundo no lo ve a nivel del deporte. En el campo empresarial queríamos apuntar a esto y voy a detenerme por acá para que luego podamos entrar en el debate. Bien, esto es el costo para el país para recibir un mundial de fútbol y lo que le restó al país luego del mundial de fútbol. La frase para mí fue marcante, vino de la ministra de Turismo de Sudáfrica, que dijo que gastaron mucho para pagar un comercial de 30 días. Y paró y se detuvo en el comercial de 30 días. Hay unos estados que van a quedar más baratos en Sudáfrica si fueran demolidos, porque para mantener a ellos el país no tiene dinero como disponer de los mismos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy cómodo al poder conversar aquí con ustedes. Como ya Daniela lo dijo y Andrés también, yo tengo, discúlpame Débora, como yo tengo transcurrido, pasado y caminado por este Brasil desde hace algún tiempo, y como ya Juan lo había dicho, no vengo aquí para hablar tal vez de este producto maravilloso que es la caravana del deporte, que puede tener una relación educacional muy significativa para el país, un marco. Cuando Andrés habla del fútbol callejero, yo también tengo una relación interesante con el fútbol, y ese especialmente el de los niños, el de los jóvenes, puesto que también hago y comparto con aquellos tres tiempos en discusión, de reflexión y de juego. Cuando Débora habla sobre la actividad de diversión, yo hoy hablo de un producto y vine a hablar sobre un producto que habla de deportes para todos dentro de una perspectiva donde el Instituto Social Deporte y Educación, de la cual formo parte, pueda ser pionero en un desarrollo de una organización social dirigida al deporte, donde nosotros logramos durante 3 años desarrollar un trabajo en una región en la ciudad de São Paulo, donde logramos a través de la alianza con el poder público, con atención directa a el niño, jóvenes, adolescentes y adultos, y por qué no decir inclusive hasta la mejor edad, mi edad, como la de algunos colegas que ya vi por acá. Y dentro de esa perspectiva, nosotros estamos experimentando el deporte educacional dentro de las dimensiones de ese deporte que Brasil hoy día clasifica del performance, el placer, lo educacional. Nuestro enfoque en esta idea o metodología de trabajo está en la búsqueda del deporte educacional, no solamente como el de incluir y hacer posible y tener condiciones de movilizar un grupo de significados, un grupo extenso, muy extenso, para que podamos desarrollar con calidad y con verdad el deporte educacional, donde es posible que incluyamos y podamos construir rumbo a la tal llamada autonomía. Yo creo entonces que el deporte dentro de esa perspectiva educacional puede ser la diferencia para aquello que nosotros estamos queriendo y como todos estamos buscando los mega eventos
lo que va a dejar a la nación, para esta nación, un pueblo tal vez más educado a nivel deportivo y consecuentemente el deporte puede llevar más allá de su competencia motora. Más allá de usted comprender, jugar o ejecutar esas acciones, pero que usted pueda desarrollar la educación de una forma más amplia, donde yo pueda ir más allá de aquello que el deporte educacional pueda trascendernos en esta relación. Para ello, el AOS del deporte, dentro de esta perspectiva que el Instituto Social se trabaja, procura cuatro productos interesantes que nosotros nos damos cuenta que existe un desarrollo y una participación de todos. Por eso es que la legislación nos garantiza el deporte a todos y buscamos entonces trabajar en la perspectiva educacional, dándole apoyo a la gestión local, integrando esa comunidad para que nosotros podamos tener una actividad externa, donde un equipo itinerante procure el trabajo dirigido a la diversión dentro de plazas y calles. Yo creo que durante nuestra presentación vamos a poder discutir mejor y profundizar un poco más sobre ese producto, el ONAOS del deporte, que trabaja en la perspectiva del deporte educacional, donde una comunidad de niños, jóvenes, adolescentes y niños y de gente de la mejor edad pueda ser atendido con calidad, donde nuestros líderes locales puedan tener un apoyo, una formación donde los profesionales que trabajan en ese grupo o en ese formato puedan tener una formación continua, significativa y expresiva. Y dentro de ese contexto nosotros podamos hacer política pública con calidad. Creo que se trata de esto. Mi presentación. Déjenme hacerles una, provocarlos un poco. En determinado momento de nuestras vidas nos impactó ese deseo de construir un proyecto, de usar cualquier medio para diferenciar, hacer la diferencia en la vida de alguien. Y allí yo veo que muchas veces hay ese problema dentro de casa y se necesita del amparo de la ley, del Estado, de los más cercanos, para que no vengan a sufrir las consecuencias futuras de lo que existe. Vamos, nosotros fuimos tocados por ellos, fuimos convencidos de que nosotros tendríamos que frecuentar un lugar como este, desarrollar cualquier actividad, cualquiera que fuese el medio. Aquí yo veo el deporte como puramente como un instrumento, porque lo que no se desea es que el deporte sea un instrumento de formación dentro de lo que a lo que se respecta al autorrendimiento. El deporte como instrumento de formación humana, el deporte como instrumento de defensa de la vida, de defensa de la sociedad, de principios, de defensa, de compañerismo, de reglas, etcétera. A nosotros nos convencieron, pero yo creo que de vez en cuando, cualesquiera que sean las identidades, las instituciones, ellos quieren convencer a alguien más de que aquello es más importante, y nosotros estamos convencidos. Creo que esta pregunta valga $1 millón, pero ¿cómo convencer a aquel que sí tiene condiciones de darle apoyo, bien sea en el ámbito público o privado? ¿Cuál es el mecanismo, el instrumento que nosotros vamos a darle una palmada en las espaldas de alguien, decirle, vamos juntos? Ustedes tienen experiencia en esa área. Débora. Bom, vamos lá. Vamos a ver si vale $1 millón o de reales. Eso es bueno porque lo podríamos invertir en el deporte. Sí, ciertamente es una diferencia abismal. Vamos a intentar responder a partir de nuestra experiencia. Por ser
Nosotros, una institución nueva con apenas 2 años de trabajo, pasamos por todos los tipos de convencimientos posibles, desde la de convencer de que la discusión alrededor del deporte dentro del área de la diversión era importante, porque nuestra alianza hoy día está ligada a organizaciones no gubernamentales en el campo de asistencia social, y hasta entender que era un trabajo de deporte, de diversión, de involucrado en un ambiente pedagógico que esté involucrado con este trato del deporte como un instrumento de educación para la ciudadanía inclusive. Entonces tuvimos que pasar por un primer momento de convencernos de las propias instituciones para que acogiesen nuestra propuesta una vez que ya teníamos ido al edital público y ya teníamos sido aprobados, inclusive antes de este proceso de convencimiento, cuando firmamos la alianza de movimientos en semillas con los pequeños para luchar por el pliego. Nosotros también teníamos la claridad de que no era posible hacerlo solos y por lo tanto necesitamos unir fuerzas para llevar estas propuestas. En nuestro caso, tal vez mi trabajo o mi presentación sea diferente a la de los demás, lo hacíamos vía el recurso público federal, vía presupuesto federal. Pero nosotros entendemos que se necesita un conocimiento, necesariamente pasa por la demostración, y cada vez más hoy estamos haciendo otro movimiento, intentar alianzas en el ámbito municipal, ellos en la iniciativa privada y de todos los resultados consolidados. No es una cosa fácil. Yo creo que no tiene una regla. Yo creo que si a gente for hacer esa parte. Tienen una regla. Y si nosotros tenemos un proceso de convencimiento de las entidades que van a acoger los proyectos, tenemos entonces un mecanismo. Si ustedes van a pensar en la iniciativa privada, vamos a tener otro mecanismo y van a pasar principalmente por el proceso de concientización, inclusive de que la inversión, el deporte educacional, el deporte de participación y de diversiones de largo plazo y tiene visibilidad a largo plazo, y que lo logramos demarcar y traer resultados efectivos que puedan inclusive contribuir con la formación de alto rendimiento, en último análisis, a raíz de haber aumentado la base de la práctica del deporte y de la diversión, pero pasa por una concientización de largo plazo. Creo que no es una cosa inmediata, y todavía cuando hablamos de recursos de la iniciativa privada, y si estoy engañada, por favor, corríjame, la gran valorización está muy enfocada o dirigida al deporte de alto rendimiento. Un detalle que me parece importante de lo que dijo Débora es que no hay ningún problema y es legítima la exigencia de resultados, porque inclusive esa exigencia debe exigir en defensa de todos nuestros prudencias, porque si no hay una respuesta a nuestros resultados de encima de cualquiera que sea nuestro proyecto, ya crece en la medida de la proporción de pocos resultados, que los pocos resultados van menguando. Entonces, yo, Andrés, vamos a convencer entonces. Creo que eso es una pregunta muy compleja y tengo varias respuestas y varias perspectivas a ser respondidas. Voy a tomar apenas una parte. Yo trabajé más de 15 años en una fundación que era donadora de recursos. Entonces yo escuchaba y sufrí y participé con personas que querían convencerme de que su proyecto, de un proyecto o del otro. Entonces una lección que yo tuve de esta experiencia es que yo no soy partidario. Yo creo que las organizaciones deben ser más eficaces, más eficientes, mostrar resultados, impactos, pero también soy crítico de incorporar criterios de mercado en las asociaciones de la sociedad civil, puesto que esto va a causar determinados impactos, ya que hay una mayor competencia en las organizaciones de la sociedad civil que están en el mismo campo. Entonces, si yo compro determinado paquete para evaluar y medir mis resultados o
contra el, todo el contrato determinada consultoría, los resultados serán diferentes y es posible que tenga un mayor acceso a recursos de organización individual, pero ello, ese acceso individual de las organizaciones, de los recursos, contribuyen para que el crecimiento del campo del cual estamos hablando de colocar la cuestión del deporte como política social, yo creo que no. Creo que debemos tener mucho cuidado con ello. Sí, las organizaciones deben mejorar sus prácticas, deben mejorar su comunicación, pero también deben mejorar, y yo creo mucho más en ello, su fuerza colectiva para incidir en los en el espacio público, en los aspectos sociales muy diferente cuando se tiene 10 organizaciones que vienen cada uno por su lado, bien sea en el sector privado, bien sea en el sector filantrópico o a través del sector público. Del otro lado de los que podemos tener aquí, este está más bonito, este está mejor, hay unos gráficos que impactan el que dan, que muestran el impacto. Esto nos lleva a una desigualdad dentro del campo de la sociedad civil, que aquellas se transforman en organizaciones 5 estrellas, que son siempre las mismas que están resolviendo el asunto de los recursos. Y si usted ve, hay muchas. Usted va a ver muchos beneficiarios si usted analiza el portafolio de muchas grandes fundaciones y institutos empresariales. Ocurre eso que tienen aquellas, o porque tienen. Yo no tengo nada contra ello, pero otros resultados que ocurren. Organizaciones que concentran cada vez más recursos y las que son más pobres, estamos entonces produciendo la inequidad social y con la inequidad en el campo de las organizaciones civiles. Una discusión colectiva que hubo algunos años con muchas organizaciones que trabajaban en la promoción de la responsabilidad social. Y eso es muy gracioso porque son las organizaciones del tipo, yo no sé si ustedes conocen, OGIF. Aquí en Brasil, Instituto Aegis, participaron en varias asociaciones de América Latina de este tipo y llegaron a la conclusión de por qué las empresas invierten en el campo social. Y llamaron así las tres C's. Una era por conciencia. Usted tiene un líder empresarial que cree que sí, este es el papel de la empresa, contribuir a la mejora de la situación social, aquel liderazgo de la empresa, por varios motivos, incentiva a la empresa a hacer inversión social. Una segunda C es relativa a la conveniencia en las cuestiones de mercado. Entonces, es bueno para mi imagen, para mi marca, para mi público. Esto todos ustedes lo saben, ocurre mucho. En muchas organizaciones van a vender a las empresas desde ese punto de vista. Es muy bueno para ti. Y había otra, en la tercera C, que se habló de la coerción. Conciencia, conveniencia y coerción en el sentido de la coerción de la sociedad civil. Muchas de las políticas, por ejemplo, o los cambios y las conciencias globales sobre cuestiones de medio ambiente, vinieron por organizaciones del tipo Greenpeace, que hicieron coerción sobre las empresas de una forma muy agresiva y dijeron, bueno, ya, deténganse. Políticas públicas también son una forma de coerción sobre las empresas. Aquí se habló mucho cuando se hablaba de la discusión del Mundial de Fútbol, la excepción de impuestos a empresas que venían a hacer inversiones. ¿Y por qué en lugar de hacer la excepción de impuestos no se les cobró más bien una tasa como una forma? ¿Usted quiere hacer algo mejor en Brasil en función de la Copa en lugar de facilitarlo todo? Nosotros queremos que ustedes contribuyan, no solamente hacer negocios. Entonces, esta cuestión de la coerción, yo no sé cómo suena esto en portugués, pero yo estoy diciendo, no es una coerción violenta, sino una coerción a través de presión social, de control social y del papel de las políticas públicas.
Yo creo también que la diferencia es la organización de la sociedad civil. Cuando la organización, cuando se califican los espacios públicos para la práctica, sin duda, usted logra una relación de fidelización de esa sociedad. Yo también creo que para que nosotros podamos tener una calificación de esos espacios, debemos pasar por los profesionales, donde la formación y la calificación de este profesional pueda ser adecuada a esa acción. Esto dentro de una organización donde el plan de trabajo pueda tener sistematización de indicadores y de instrumentos donde yo puedo alimentar la base de esa práctica. La base de esa práctica no es nada más que una acción organizada de una comunidad que pueda fortalecer y mostrar. Creo que el gran problema es ese, es cómo yo voy a divulgar este muestreo, cómo yo participo para un inversionista o el poder público como inversionista, una relación de cuantificar un buen resultado. ¿Qué sería un buen resultado? Un buen resultado sería... Y el resultado es simplemente la transparencia de una prestación de cuentas en la cual yo puedo sintéticamente analizar, perpetuar y poder mostrar con claridad qué está siendo desarrollado. Cuando nosotros conseguimos ese tipo de acción, sin lugar a dudas, vamos... vas a tener casi garantizado la posibilidad de fidelización. Yo creo que la gente en sus gerencias o injerencias, en sus relaciones de liderazgo y comando, cuando se dan cuenta de toda esa posibilidad o posibilidades de organización, la credibilidad nos da la posibilidad de mantenimiento. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a decir, es un camino de dos manos. Puede ir o puede volver para que yo pueda tener, de hecho, un trabajo de éxito real. Más o menos eso, no tengo una solución muy clara, pero la experiencia nos muestra ese camino. Y tiene disposición de encontrar cuál es el camino más corto y dar apoyo a estas instituciones, entidades, todos pueden mandar sus preguntas, pueden inscribir y mandarnos aquí. Ya llegaron algunas, pero hay una que es muy interesante y ustedes pueden mandar la pregunta para todos o específicamente para alguien. Yo creo que me es interesante. ¿Alguien pide más una información que propiamente hacer una pregunta? La persona no firma, no sabe quién es la institución, pero dice, pero pregunta lo siguiente: ¿cómo se trabajan las cuestiones relacionadas al trabajo voluntario en las organizaciones de ustedes? ¿Cómo es? Yo creo que reclutamiento, movilización, formación, ¿cómo es se hace el abordaje, la preparación, el seguimiento y la actuación efectiva del voluntario en las instituciones? Por favor, Débora. Ese es el orden, si no pueden cambiar, todo bien. Yo soy muy educada. Bueno, en nuestra experiencia con la implementación del Peking Campaign, nosotros conseguimos distinguir dos acciones que nosotros consideramos que son voluntarias, pero con aspectos diferentes. Una se estaba relacionada al tema de la formación continuada en servicio y la idea de formación de jóvenes protagonistas. Entonces tenemos una línea de acción volcada a grupos de jóvenes que van a discutir el deporte y ocio en esa comunidad y van a servir como apoyo para fortalecer esas prácticas en su comunidad. Esa sería una de las líneas y tienen un rol muy intenso de involucración en las diferentes fases de planificación de las acciones. Me parece que trabajo voluntario por
nuestras experiencias, hemos visto que es un trabajo que tiene que ser hecho con mucho cuidado, porque vemos que en Brasil tenemos un voluntario casi profesional, que es el que se llega a la institución más con vistas o perspectivas de empleabilidad y no motivado por el espíritu de buscar desarrollar una acción, de contribuir con la comunidad. Entonces me parece que eso es un problema que refleja las condiciones que tenemos, desigualdades y difíciles en nuestra sociedad. Entonces me parece que tenemos que trabajar de hecho con muchísimo cuidado y seguir la ley del voluntariado, que nos ha ayudado bastante para dar las condiciones a nuestro trabajo, pero en nuestra experiencia nosotros tenemos, trabajamos justamente estas dos vertientes. Sí, yo no tengo mucho para hablar en ese sentido. Nosotros como organización en Brasil somos muy chicos, es Street Football World, no tenemos voluntarios, empezamos a trabajar nosotros voluntariamente, tenemos, las personas que trabajamos por forma voluntaria porque creíamos de hecho en la causa que estaba por detrás. Y ahora tenemos un poco de recursos y estamos más voluntarios, pero el deporte en línea general y el fútbol específicamente se movilizan todo a través de voluntarios. O sea, la gran mayoría de parte de las personas que organizan, promueven la actividad deportiva lo hacen de forma voluntaria porque lo sienten, porque son comunidades que precisan y que ven eso. Ayer asistimos a una discusión, antes de ayer, una película que se llamaba Copa Vidigal, que es un torneo de fútbol que fue hecho en la favela Dom Vidigal de Río Janeiro, y nos vemos que de hecho vemos una persona en la comunidad normalmente que enfrenta la situación de guerra entre narcotraficantes, después llega la pacificación, cómo integrar esa comunidad y que estaba completamente quebrada por la guerra entre los carteles, y yo hacerlo a través del fútbol, y todos participan en la organización de ese torneo, de ese juego, ese campeonato, son toda gente con voluntarios. Entonces me parece que el voluntariado es en el campo deportivo es fundamental para la democracia y la participación democrática de la sociedad. Entonces, otra cuestión es el voluntariado institucional, donde hay uno precisa una serie de incentivos, formación, inversión, entrenamiento, etc. Es muy difícil trabajar con voluntarios, no es fácil. O sea, bueno, voluntarios, preciso voluntario para ayudarme en esto. Bueno, a través de trabajo voluntario quiere inversión. Atención, tiempo, dedicación, etcétera. Si algo tengo que decir sobre ese sentido es que no debemos pensar que el voluntariado como ser algo de forma, no podemos tomarlo en forma leve porque para colaborar con proyectos en instituciones es algo muy serio y que requiere mucha atención, inversión y dedicación. Yo voy a hablar de otro tipo de voluntarios, pero solamente a título de curiosidad, que me llama mucho la atención en todos los grandes eventos. Sea un olimpio, siempre está la figura del voluntario. Le cabe la expresión voluntario, pero es increíble como toda ceremonia de apertura y cierre siempre agradecen la figura del voluntario. Y es emocionante ver la postura. El voluntario en relación a aquello es la postura, es la entrega más pura que hay a un evento para el deporte, porque ellos no reciben nada por ello, porque si ellos tuviesen que recibir algo y si fuese a pagarles lo que ellos de hecho, lo que verdaderamente, porque lo que vale el trabajo de ellos, con seguridad no va a haber los lucros absurdos que tiene la FIFA, el Comité Internacional de los Grandes Eventos. Nosotros también tenemos algunas acciones. Yo enumeré, por ejemplo, apoyo a la formación de los gestores locales. Nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, en las comunidades donde trabajamos, hay siempre un padre, un responsable, que al final de semanas junta a los equipos, lleva a los chicos para jugar, a participar en un evento, y trabajamos efectivamente
definitivamente en la formación y apoyo de esa formación, en el apoyo de ese liderazgo, en el apoyo de esa identidad con el deporte llamado educativo para que pueda sembrar dentro de la perspectiva del deporte, inclusive del rendimiento con la mayor parte de las personas, pero que pueda tener un apoyo para que pueda desarrollar esa nueva visión o esa ampliación de ese punto de vista. También tenemos los agentes de desarrollo local, que son nuestros jóvenes. Son jóvenes que monitoran las actividades, que en los proyectos puedan estar insertados no solo en su práctica efectiva, sino en la planificación, organización, en su donación de su espacio, con mucho sentido y significado. Y con, dijo Débora, en los eventos específicos, los eventos en el que el voluntariado aparece de una forma específica, en el cual él consigue por cierto evento, cierto momento, determinado tiempo, colocar a disposición del proyecto, de la actividad, de exposición del evento, su corazón, como dijo João, el momento más interesante y más gratificante desde una participación y dentro de un proyecto, sobre todo si es un social y si él cubre de hecho esa relación de comunidad. Andrés, sí, quería agregar, ya que tú tocaste el tema del voluntariado y los megaventas. Como ustedes vieron, FIFA, como hace poco tiempo, un boom de personas que se inscribieron para voluntarios. Me parece que es una discusión que es el mundo del deporte tiene que hacer, y no solo el mundo del deporte, sino de la política. ¿Por qué? Tanto en las Olimpiadas como en el Mundial hay un apelo a la participación de los voluntarios en esos eventos. No hay un mega evento deportivo sin voluntarios, porque hay tantas actividades. Pero lo que uno decía, sabemos que FIFA y otras son grandes empresas, millones, y que tienen un lucro gigantesco. Eso es de discusión sobre el apelo al voluntario como mano de obra gratis, ¿no? ¿Es legal o no es legal? Es un tema que debe ser, porque si se apela al trabajo voluntario, a personas para que participan, tienen ilusión de que va a haber un juego, cuando la gran mayoría no ve nada, inclusive los que están en el estadio están mirando la platea y no el juego, porque cuestiones de seguridad, etcétera. Me parece que es una discusión interesante en el sentido de que ese llamado al espíritu de competencia, al deporte, de fiesta, etcétera, para atraer trabajo voluntario, quiere decir, en materia económica, es mano de obra gratis y por lo tanto, lucro para las empresas y para las organizaciones que están por atrás. Sería muy interesante si, por ejemplo, aquel voluntario va porque quiere colaborar con el evento, quiere participar, lo siente, está. Vamos a hacer, pero podríamos contar, calcular cuánto nos cuesta esa mano de obra, y vamos a pedir a aquellos que organizan ese evento, hagan una donación equivalente a esa mano de obra voluntaria, por ejemplo, que no se traduzca a un lucro de FIFA o COE o de los partners de esa empresa. Podríamos colocar ese descarte. ¿Sabes lo que te va a responder la FIFA? En el mío no. En el mío nadie se mete. Ese es el rol de la sociedad civil. No, soy contra. Es algo que es el espacio de disputa. Quería complementar un poquito lo que hablamos sobre el voluntariado, porque de hecho es algo muy tenso. Y nosotros tratamos siempre, hemos utilizado más el término deporte de participación,
que deporte para todos, porque entendemos que esa cuestión de la participación es una conquista. Y si es una conquista, tiene está relacionado con esa forma de ser parte. Soy parte de un proceso. Entonces, pensamos voluntariados en nuestras acciones del proyecto. Nosotros tenemos que tener cuidado de tratar de marcar con clareza cuál es el rol de él en ese conjunto, en esa obra. Y de ninguna manera dejar de garantizar que los equipos técnicos especializados estén presentes. Me parece que esas dos cosas son muy importantes, pero también comparto que siempre hablamos, pensamos en grandes eventos que involucran tantos volúmenes de dinero, podríamos pensar que esos voluntarios podrían ser mínimamente recompensados de alguna forma. Bueno, educadores de la ONG Bon Jesús, y les preguntan a todos, la opinión de ustedes, ¿por qué hay hoy en Brasil una dificultad en la valoración del profesional del tercer sector, entre piso salarial y carga horaria? Sabiendo que el trabajo desarrollado en ese sector es agregador de valores éticos para la sociedad, ¿por qué el gobierno no presta atención y valora ese profesional que trabaja en el sector social? Porque automáticamente están invirtiendo también en educación, salud e inclusión del individuo en la sociedad. Yo extendería eso inclusive a todos los profesionales relacionados al sector público, que se sienten subvalorados. ¿Débora? ¿Débora? Vamos lá. Estoy me dando tarea siempre de comenzar. Yo siempre tengo que empezar la cara primero, ¿no? Bueno, yo entiendo que esa dificultad que tenemos, me parece que no solamente el tercer sector, si vemos en educación física, tenemos muchos problemas exactamente en ese sentido, pero históricamente tenemos que entender que la asistencia social, no solamente en Brasil, tiene justas características, una atención que es mucho más de cuidado que de hecho de socioeducacional. Entonces, como es con cuidado, es una idea de una red de protección social, y esa protección dentro de esa perspectiva tendría una función que históricamente tiene una jerarquía un poquito inferior, o es considerado como algo menos importante, y me parece que eso se acaba reflejando de cierta forma en la remuneración de esos profesionales. Hoy discutimos, por ejemplo, estoy haciendo un doctorado en el área de política y gestión de educación, el pasado de las instituciones de educación infantil al sector de educación, porque hasta ahora eran tratadas como un campo de la asistencia y con una perspectiva de cuidado. Punto final. Entonces, toda esa discusión educacional y socioeducacional que queda muy clara en la propuesta nuestra, hasta ahora era una cuestión que precisa ser fortalecida también en el tercer sector para que no se enfoque simplemente la cuestión como un cuidado. Y con esa discusión nosotros tenemos que conseguir algunas conquistas en materia de una mejor valoración de los profesionales. No me parece que sea solamente la discusión, pero la acción concreta con resultados, procesos de convencimiento. En la experiencia que tuvimos en Campinas, las dos entidades que relacionadas a asistencia social tenían voluntarios actuando como después de un año y medio, el plan de continuidad que las instituciones están proponiendo prevén una de ellas la contratación de tres profesionales de educación física y la otra contratación de un profesional, además de los jóvenes protagonistas que fueron movilizados, además de los voluntarios que continúan en las comunidades y fueron movilizados. Entonces, entiendo que esa valoración del tercer sector tiene que venir también con el desarrollo del tercer sector, trayendo resultados, discutiendo el tema de no solamente del cuidado, de la protección social, pero sobre todo de la promoción de esos ciudadanos, de protagonizar su ciudadanía, trayendo resultados para la calidad de vida de una forma más amplia. Yo creo también que nosotros tenemos que fortalecer el trabajo organizado. El tercer sector justamente
están justamente en ese ángulo y me parece que estamos en un momento crucial de valorar nuestros resultados. O sea, estoy seguro que si validamos con transparencia los resultados, optimizando nuestra organización y mejorando la perspectiva del profesional, con todo ello o con mucho de eso, vamos a mejorar nuestras condiciones de trabajo. Yo creo que ese es el mejor camino que tenemos que elegir todos nosotros que trabajamos en el tercer sector. Voy a hacer alguna gestión de ahora un poquito más rápido porque estamos muy buenos, es fantástico. Yo pienso el deporte de 23 horas y una hora juego el juego de la pelota. Entonces, el deporte es simplemente como instrumento. Esto es lo que siempre soñamos y escuchamos en la vida. Para mí, es emocionante estar en un ambiente que el deporte es un instrumento, es un medio, y que el foco principal no es la pelota, el foco principal es el que le va a pegar la patada a la pelota. Entonces, desde su formación, todo lo que involucra, estoy pensando, toda la transdisciplinaridad que vemos el deporte como un medio, y vemos que hoy para poder alcanzar y ayudar al niño, por ejemplo, tenemos que involucrar la mayor cantidad posible de disciplinas para que la atención sea completa. Lo que quería proponer, o sea, tener todas las preguntas aquí, eso son para todos. Quería un ejercicio rápido, como que ya se nos está acabando el tiempo, de hacer una pregunta a cada uno para tratar de atender un poquito a todos. Por ejemplo, Vinicio del SESC, Andrés, si las instituciones, si esta institución tiene una sociedad con instituciones de enseñanza formal, ¿qué piensa usted de la unión de la enseñanza formal y no formal a través del deporte? Vinicius del SESC. Bueno, nuevamente, mi institución es una institución muy chiquitita que trabaja en función al apoyo a organizaciones que hacen trabajo local. Nosotros no tenemos un trabajo directo con comunidades. Muchas de estas organizaciones que son miembros de la red de Football World y otras organizaciones que trabajan en el campo del fútbol y desarrollo tienen trabajos en sociedad con escuelas, instituciones de enseñanza pública, porque me parece que ese es el espacio en el cual se da la primera formación de los niños, etcétera, y el espacio donde el deporte empieza a ser desarrollado, además de la calle, digamos, en el caso del fútbol. Me parece que ese es un camino muy importante, pero es un camino que estamos hablando del deporte para todos. Me parece que esa transversalidad del deporte en la educación, pública, sobre todo, es un punto de partida. Daniel Rocha, para Débora, de Praia Grande. ¿Cuáles, qué instrumentos pueden dar indicadores sobre los resultados del deporte educativo en la longo, a largo plazo en la sociedad? Buena pregunta. $1,000,000. Entonces veamos, cuando nosotros hablamos de indicadores, nosotros tenemos que considerar la particularidad de la construcción de esos indicadores. Y nosotros construimos indicadores en realidad, nosotros no los predeterminamos. Y nosotros construimos esos indicadores basado en la realidad donde se desarrollan esos proyectos. Hablando de un proyecto, de un deporte de participación, para nosotros el fortalecimiento comunitario, capacidad de autogestión, la capacidad de involucrar las políticas públicas del municipio, de diálogo con el poder público, etcétera, son indicadores importantes. Si estamos hablando de un proyecto, y entonces podemos retomar 2006-2008, con la propuesta de las conferencias, que la idea era discutir el papel de cada entidad en el Sistema Nacional de Esporte. Pensar en esos indicadores para proyectos sociales de participación es pensar en el papel de cada uno de esos entes de entidades también. Yo creo que no hay cómo desvincular estas cosas y pensar cuál es el papel del Estado, que es central,
en la definición de las políticas públicas del deporte en Brasil, en alianza o en diálogo con la iniciativa privada y con la organización de la sociedad civil. Entonces, yo creo que yo no puedo dar indicadores acá, porque están construidos para que nosotros pensemos en la construcción de los indicadores a largo plazo y consolidar una política que sea efectivamente de Estado. Necesitamos estar atentos con el papel que el poder público también ejerce, y estos indicadores, por lo tanto, van a ser construidos también con base en estos indicadores, corrijo, en esta relación del poder público. Isidore Cruz Negro, Universidad Federal de Paraná, pregunta de él: ¿hasta qué punto la concentración de financiamiento de proyectos sociales en determinadas regiones de Brasil refuerza la desigualdad? Yo he seguido esa relación de los proyectos, de los financiamientos, y puedo decirles que esto ha venido modificándose en la perspectiva de que proyectos hoy día del noreste llegan a los financiadores con una mayor calidad. Muchas veces se dice, bueno, el sureste es donde se contempla el mayor número de proyectos y donde se encuentran los grupos sociales más desarrollados. Y a decir verdad, esto no se relaciona dentro de una mirada donde la mejora o la eficacia de proyectos puedan estar siendo desarrollados. Conozco muchos proyectos en el norte y en el noreste. He visitado en estos últimos años, tuvimos la oportunidad de conocer Boa Vista de Ramos a 18 horas de embarco desde Manaus con esta actividad de la caravana del deporte, y puedo garantizarles que allá existía, y de hecho existe, proyectos, calidad de proyectos, y también existe financiamiento de proyectos. Con ello creo entonces que si nosotros, volviendo a repetir, nos organizásemos, planificásemos un trabajo con eficacia, vamos a tener entonces una acción diferente, no solamente en el noreste, pero en todo el Brasil. Stingbill, DGI. Andrés, todos han hablado en este evento sobre los legados de los megaeventos deportivos, Mundial de Fútbol, Olimpiadas. ¿Habría entonces un legado positivo para la población en las propuestas de deporte para todos en los años pre-eventos? ¿Ocurren obras y construcciones no sustentables? Si ocurre incorrupción y respecto a los vecinos en alrededores arquitectónicos, la falta de preocupación con el legado, y usted defiende justamente cuál va a ser el legado para después decidir si va a recibirse un evento o no. Yo creo que ya estamos muy tarde para construir un legado positivo. Toda la maquinaria, entonces, que fue presentada en esta pregunta de negocios, ganancias, etcétera. Y también nosotros llegamos tarde a esta discusión. Yo creo que debemos haber entrado muchísimo tiempo antes, desde el momento que fue la candidatura de Brasil para los dos mega eventos. Ese fue exactamente el momento en el que ni siquiera se vio para ello. El mundo celebró esta conquista. Cuando en el momento de leer el modelo de decidir las cosas, en la propuesta de traer al mundial, habían las letras pequeñas que hablaban de todas esas cosas, y con la cual se llegó a un acuerdo y se aceptó las condiciones para que todo esto ocurriese, desde
la renovación, construcción de nuevos estadios, inclusive la no venta de comidas típicas en El Salvador, estaban todas en la letra del contrato con la FIFA. Entonces, que había exclusividad para los aliados, para vender comidas, bebidas, que había que cambiar la legislación, etcétera. Entonces, yo creo que la sociedad civil, en cierto sentido, también revela la debilidad que todavía tiene en esa área de deportes, si bien que hoy tenemos una red con agencias, tenemos atletas, una red en el fútbol. Pero nosotros debíamos haber tenido esa discusión aquí 5 años atrás. Y mío, ya va a venir el Mundial, va a venir los Juegos Olímpicos. E incidir antes de que todo esto sea realizado. Todavía podemos hacer algunas cosas. Existen muchas organizaciones que están presentes y están haciendo algunas cosas y tienen incidencia en las políticas públicas, en el campo de la sociedad civil, de inversión social privada, etcétera, pero es menor el margen que tenemos ahora que el que teníamos antes. Uno de los platos típicos en Inglaterra, en Londres vimos estos, son los fish and chips. Es pescado con papas fritas. En Inglaterra solamente fue fish porque las patatas fritas tenían que ser de la McDonald's. Caso contrario, no podían ser. Débora, el tema de el coloquial cuestiona la ganancia de todos con esa experiencia y las ganancias de ustedes. ¿Quiénes son los ganadores, los perdedores y los perdidos? El trabajo con los deportes en la perspectiva de para todos. ¿Cuál es el camino para la ganancia o para la victoria? La respuesta es la que vale 1 millón. Si yo gano todos los millones prometidos aquí, nosotros estaríamos muy bien en el deporte. Creo que ese es el gran desafío de nosotros, discutir cómo construir una acción que contribuya efectivamente con ese escenario que nosotros tenemos hoy día en el ámbito nacional y que deje un legado para un mayor número de personas. Yo creo que todavía tenemos mucho por hacer en relación a ello. Nos damos cuenta que muchas veces la propia población, de forma general, tiene una comprensión del deporte bastante restringida y que puede ser ampliada. Y allí podemos ver el papel que los medios de comunicación social puede hacer difundiendo nuevas modalidades y liderizando propuestas de acciones, el papel de las universidades, el papel de las alcaldías, del gobierno federal en la promoción de esas acciones. Dentro de la experiencia que nosotros tuvimos en Campinas, nos dimos cuenta que una acción que se preocupe con el buen uso de los recursos públicos y con el desarrollo del deporte educacional, de la participación en el sentido de la formación para la ciudadanía, él va a sensibilizar los diversos niveles involucrados en la gestión y implementación del proyecto. Hoy logramos identificar resultados de nuestra acción que ocurrió puntualmente en 2 entidades, en algunas acciones de la Secretaría de Asistencia Social. Entonces, esto de alguna forma va a multiplicar en el poder público y hay un intercambio muy grande entre el poder público y las organizaciones no gubernamentales. Yo creo entonces que para que nosotros logremos esta ganancia, tenemos mucho por hacer, pero una iniciativa como esta es un primer paso. Creo que todos los que estamos aquí de alguna manera están preocupados con esa discusión para intentar de alguna forma contribuir dentro de ese colectivo con una construcción de un legado que quede efectivamente para otras comunidades donde nosotros desarrollamos las acciones, en el caso del Mundial y las Olimpiadas, quede algún tipo de legado efectivo para la población y no apenas una infraestructura, pero efectivamente una nueva idea de la práctica de la actividad física, de deportes, de diversión, para que la ciudad pueda vivir el deporte y la diversión de una forma efectiva. Para encerrar la pregunta, la creación y formación de profesionales que creen en el deporte para todos pasa directamente por la formación universitaria, es la opinión de Roger. Y pregunta, ¿usted cree que los graduados
o las licenciaturas en educación física y deporte están yendo en esa dirección. Roger, yo me he dado cuenta que la universidad todavía pasa por algunas dificultades en el entendimiento de esa formatación de políticas donde el deporte de base pueda ser el deporte que va a hacer la diferencia para toda la población, donde todos teniendo un deporte de diversión y de educación, un deporte educacional, pueda dirigirse hace el camino para que todos ganen. Yo veo que la universidad, yo formo parte de ese proceso. Veo que tanto mi persona como otros colegas estamos buscando esta idea de que la actividad física dentro de una base donde yo proporciono una acción efectiva de todos los participantes sin la preocupación de que nos llevemos al podio o al alto rendimiento, como nosotros lo llamamos, pero podamos sí hacer con que todos puedan conocer y vivir el deporte para todos en el aspecto de tener la posibilidad de escoger. Y cuando yo escojo los finales de semana que voy a hacer un triatlón con mi hijo, tengo esa posibilidad y ese placer dentro de mi diversión. Y tengo el entendimiento como es ser humano. Yo creo que nosotros necesitamos, y la universidad ha buscado ello, romper ese tabú, esos paradigmas de que el deporte lleva siempre al rendimiento. El rendimiento es mi ADN, es mi voluntad, es mi determinación en jugar al final de semana con mis amigos. Esto si todos nos tuviésemos, los profesionales de educación física, el entendimiento, tendremos atletas sí de rendimiento con mucho mayor comprensión y mayor calidad, puesto que creo que si todos pasan por las escuelas, por las organizaciones, viviendo el deporte educacional y el deporte de diversión, tendrá un sentido muy interesante cuando llegue al deporte de performance. Podrá comprender entonces por qué estar allí, y la universidad tiene ese papel. Yo creo que sí estamos en el camino correcto. Y para finalizar esta conversación, me gustaría que ustedes hiciesen un breve balance de qué es lo que pretenden y qué es lo que vislumbran para sus instituciones. Me gustaría comenzar con usted, señor Andrés, ya que Débora reclamó tanto de ser la primera. Como conclusión, yo diría que esa historia de que se engaña, de que quien gana el deporte para todos, hay ganancias que son monetarias, otras que son para la sociedad, para la democracia, hay ganancias para la ciudadanía. Todo depende de cómo nosotros nos coloques, qué tipos de acciones se hagan. Mi expectativa y mi ilusión es que a partir del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, como se presentó aquí en la mesa, a través del deporte podamos contribuir para un Brasil con mayor democracia, mayor justicia y equidad. Esa sería mi aspiración. Y aprovecho este momento también para agradecer a nuestro intérprete de Libras, para facilitar, que ayudó mucho para facilitar este diálogo. Gracias, Adam. A mí me gustaría inclusive agradecer las preguntas, la participación de todos, y convocar realmente a todos ustedes que se encuentran aquí. Yo creo que esta discusión, esta reflexión es la que va a hacer la diferencia, puesto que yo
tengo certeza de que nunca más vamos a ser, luego de estos dos mega eventos, lo que somos hoy día. Y nosotros, como profesionales del área de educación física o del área de la actividad física, como se pueda llamar, todos aquellos que estamos aquí, tenemos un compromiso y una responsabilidad muy importante. Es como André dijo, nosotros estamos atrasados también, sí, yo creo en ello, pero nosotros podemos, de hecho, hacer algo con calidad para que el legado de estos dos mega eventos puedan reflexionar en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en nuestros jóvenes, en nuestros líderes. Va a depender mucho de nuestra formación, nuestra fuerza de voluntad y nuestra capacidad de trabajo, de organización y de seriedad, puesto que yo he andado por todo este Brasil, mucho, y el brasileño todavía es un pueblo serio. Buenas noches. Débora, entonces, por favor, ahora sí. Bueno, quería agradecer la presencia de todos, yo creo que la atención, las preguntas, que siempre fueron muy interesantes, y me parece que cuando nos disponemos a venir a un debate de este tipo, yo creo que salimos todos enriquecidos, porque es una oportunidad de encontrar trabajos interesantísimos que fueron desarrollados, y inclusive escuchar otras experiencias, y nuestra expectativa como una organización de la sociedad civil que está empezando a trabajar un proyecto dentro del deporte, de participación y ocio, me parece que queremos justamente buscar ese intercambio de experiencias, compartir con un poco con las experiencias que tenemos, hemos desarrollado, establecer un contacto, un network, la posibilidad de poder dialogar y contribuir de una forma o de otra con la construcción de este legado, con la construcción de todo lo que puede llegar a permanecer para las personas después de que pasen estos grandes eventos, que es un gran desafío que tenemos por delante, y creo que hay personas suficientemente preparadas y comprometidas para defender el desarrollo de políticas públicas como políticas sectoriales, y como fue, por ejemplo, como lo dijimos acá y vemos, el deporte y ocio, y estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes nuestras experiencias. Antes de venir aquí, sé que participé y conduje una reunión en mi empresa, en nuestra empresa, para definir cómo va a ser nuestra cobertura en el Mundial aquí en Brasil. Y involucré más de 40 profesionales, los llamé para definir cuál es el concepto de la cobertura. Si es una cobertura meramente futbolística, meramente económico-social, que pretende, como tenemos conocimiento por fútbol internacional, a nuestras selecciones de que viene a Brasil, o vas a hacer una cobertura simplemente de la selección brasileña. Entonces, quedé muy contento que después de la quinta reunión, involucrando, llamando gente con muy alto nivel y gente preparada, que es una gran diferencia que tenemos hoy. Tenemos gente que ve al tercer sector, entonces gente que vemos a las instituciones sociales con mucho respeto y cariño y con posibilidad de actuación y ayuda. Y nosotros salimos hoy, cuando termina la definición, de que nuestra cobertura iba a ser una cobertura para mostrar el pueblo brasileño. No es para mostrar la selección brasileña, no es la selección que visita en Brasil. Vamos a mostrar el pueblo brasileño a Brasil, y eso va a que la cobertura va a quedar muy evidente en 2014. Si pueden venir con nosotros, les agradezco demasiado. Muchas gracias. Sí, yo ayudo a la audiencia. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Felicitaciones por la riqueza de informaciones y un debate que nos lleva así a tener la seguridad de que al final no son solamente escuelitas de fútbol. Nosotros tenemos una visión mucho más amplia a quien de hecho precisa. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.